Al resto de actividades que a lo largo de esta semana tendrán ocasión de presenciar tanto en el Filarmónica el miércoles con la actuación del grupo de teatro de la ONCE y del coro, como el jueves en la Plaza de la Escandalera con la exhibición de Perros Guía, y el viernes que tendremos la ocasión en el auditorio de contar con una importante agrupación artística como es el Orfeón. Recordaré, me durmiendo de uno de los más importantes que tiene nuestra institución. Que no habíamos visto esto. Bueno, que esto es el momento de Perkins. No, no. Y enfrente. No, esto es. Ay, esto es lo de. Espera, ya no sé. Pues es más, hay. Y luego antes pasabas por debajo de lo que es la pared del claustro, que ahora ya se han hecho calle peatonal, ya no pasa. Claro. Y era la acera. Claro, claro. La cantidad de cosas que luego tocando la maqueta, la con la maqueta puedes. Sí, sí, por ejemplo, la Catedral de Burgos, que la conocí. Decís que cumplíais 75 años, lo que es el 11 y la Fundación 25. Yo creo que lo importante no son los años, sino es esa larga trayectoria de solidaridad en la que venís trabajando pues, para mejorar y ayudar a las personas ciegas y a las personas con otras discapacidades. Yo creo que también esta exposición que vamos a tener hoy aquí va a ser una muestra para que los ciudadanos, no solo betenses, sino asturianos que se quieran acercar a verla, puedan observar los avances que se han ido consiguiendo para que tengamos y podamos estar en un mundo más inclusivo. Mira, esta es la taza de la fuente y está rodeada por 12 figuras en piedra, que son los 12 leones, son los que dan el nombre al patio. Y luego aquí tenemos esta cúpula, que es la cúpula estrellada, que es accesible, se puede levantar. Me gustaría aprovechar la ocasión para invitarles a que puedan visitar nuestro Museo Tiflotecnológico en Madrid. Allí podrán encontrar 40 maquetas como estas, que además tiene un sistema de audioguía que permite al visitante poder hacer un recorrido por este museo.